Querido Sergio, presentame a tus amigos, contanos. Bueno, te voy a contar primero, antes que nada, te cuento lo que va a pasar el próximo 13 de mayo. Este fin de semana, no, el próximo fin de semana, en la Toma Vieja de nuestra ciudad. Bueno, allí se está organizando, se va a realizar el primer motorrock solidario. Y está organizado por tres agrupaciones moteras, de las cuales nos acompañan representantes en la jornada de hoy. Están con nosotros, está Julián Zárate. Hola, Julián. De la agrupación Callejeros. Nos acompaña Lisandro Gómez, de la agrupación Lobizones Carabaneros. Se casó y, no se y por supuesto todavía. También Facundo Fernández, de la agrupación Paladar Negro. ¿Qué tal? ¿Ese está casado? No. Ah, por eso es Paladar Negro. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los tres. Le damos la bienvenida, muchachos. Un aplauso a los chicos. Gracias por acompañarnos. Vamos a levantar la toma, me dijeron. Más, vamos a levantar Paraná. La miércoles, así se presentaron los vagos. Hicieron bramar las motos en la toma y retumbaban la isla. A la miércoles. Sí, así los que está. Los peces seguirían, querían seguir a dar una bravo, vuelta. Bravo la cosa. Cuenten un poco qué piensan hacer, chicos, a ver. Bueno, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos, a los amigos, a la familia, a los que están detrás, como siempre, mirando el programa. Y bueno, esta es una iniciativa que comienza con los muchachos de Paladar Negro, se sumaban Callejeros también, y bueno, conjuntamente con los Lobizones Carabaneros coincidimos en realizar una fecha con las tres agrupaciones, como se viene trabajando, y eso es lo que vamos a estar haciendo para el 13 de mayo, si Dios quiere. Mm. Es un motorrock donde es solidario, le traes un alimento no perecedero, una leche larga vida, y en esta oportunidad tenemos también la posibilidad de traer un alimento envasado para perro, para gato, para protectoras y animales. Ah, muy bien. Fíjate cómo se ha ampliado el tema, ¿no? No solamente podemos ayudar, sino también, de alguna manera, a todos aquellos que ayudan, ayudarlos, ¿no? Bueno, chicos, coméntenos acerca de este motorrock solidario. Obviamente, la entrada entonces es una colaboración. ¿Y qué puede encontrar la gente que llegue a este lugar? Sabemos que están invitados todos los amigos, no solamente los de la ciudad de Paraná, sino de las localidades vecinas y de la provincia de Santa Fe, tal vez alguien de Córdoba, en fin. Van a venir de distintos lugares, ¿no? ¿Es la rotonda atrás de la toma o adelante? ¿Dónde es el camping? No está el playón, adelante. Ah, adelante, correcto. Cuando se ingresa a mano derecha, el playón de arriba. Perfecto. Ahí va a estar el escenario, el playón se va a formar el escenario. Perfecto. Así es. Esas son fotos cuando hicimos el último motoencuentro con los Lobizones Carabaneros. Sí, perdón. Y respondiendo lo de Sergio entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cuenten. Ajá. Sí, van a ver stand, food trucks, tatuadores. Bueno, varias cositas como para entretenerse, divertirse. Vamos a hacer juegos. Ajá, como siempre sorteos, se estila, ¿no? Bandas, en todos los motoencuentros. Bandas en vivo, bandas en vivo, viene Forjando Hielo Buenos Aires. ¿Qué tal? Así que va a estar buena la gente que viene a tocar. Buenas bandas que vienen a tocar. Mira vos, tenemos de acá de la ciudad también, ¿no? De la ciudad también. Sí, la mayoría. Queremos Grafo, Garras. El apoyo de las bandas que van a estar presentes porque al haber una entrada solidaria, no estamos manejando efectivo alguno, así que en ese punto todos se sumaron a esta iniciativa solidaria. Y bueno, quiero aprovechar a saludar dos bandas, agradecer, que son Séptimo Signo y Garra, que lo mantenemos en cartelera. En ambas bandas tuvieron que operar a uno de los integrantes. No van a poder estar presentes porque no llegan con el postoperatorio. Pero bueno, lo mantenemos en cartelera y agradecemos porque es una cuestión de fuerza mayor. Muy bien. Sacado de ello, llega la gente de Forjando Bielas de Buenos Aires. Van a estar los amigos de Grafo, que tuvimos una nota anoche con ellos en su programa. Volición, Tres Cilindros de Sangre, Slogan. Son muy buenas bandas de la ciudad que tienen toda una trayectoria muy grande. Y bueno, también se sumaron los muchachos de Estenia y un tributo a La Renga, que es los muchachos de Documento Único, que confirmaron en la ausencia de estas dos bandas. Qué bárbaro. No, sí, por supuesto que vamos a mandar. ¿Cuánta gente esperan que esté acompañando en esta propuesta del próximo 13 de mayo? Bueno, los que nos preguntan módicamente, yo voy tirando un número, digo 400 motos. Qué lindo. Creo que nos va a pasar la expectativa, que es la idea, así que como cábala siempre, yo le contaba a ellos, es una cuestión de cábala que tratamos de tirar bastante, en realidad el número que esperamos, sí. Pero es un número bastante considerable.
Viene un bondi muy grande que van a estar colaborando, que es un estilo full track, pero hecho un colectivo de dos pisos. Ajá. Así que por favor, la gente de La Toma, tenemos que abrir la parte de atrás para que entre el bondi, porque no entra por adelante. Claro. Apenas si es grande. Claro. Ellos, con ellos conseguimos el canje para poder darle de comer a las bandas. Claro. Ellos viajan de Santa Fe, vienen Misiones Santa Fe y ahí entra el Río Paraná. Y después siguen. Esto es la primera vez que se hace, ¿no? De conseguir este tipo de elementos para... Para acompañar, ¿no? Y sobre todo para atender a las bandas. Claro, digamos, claro, porque, sí. Vos decís que antes no pedían comida. No, porque... ¿Era puro whisky antes? No, te alcancé a entender. Sí, pero los organizadores se encargaban... ¿Desde cuándo se encargan de la comida los muchachos? No era el porro nomás. ¿Ahora quieren comer también? Como se amplió la entrada, se amplió. ¿Cómo van cambiando? Y a los stands que van a estar, le hemos pedido la colaboración, sí, en latas de cerveza y bebida para poder... Hay que bajar el calor. Claro, claro. Del rock and roll. El invierno está duro. Sí, sí, va a estar. Así que bueno, la predisposición del municipio, tanto del área de planificación, que dijeron sí con el escenario, con el sonido, si no, no se puede. No, obvio. Toda la gente de La Toma también, en la parte de las instalaciones, para que esté las luz. Las condiciones para el que quiera venir a acampar ya lo puede hacer. Pues sea motero, no, está bueno. Exactamente. Ir a colaborar. Ese es el punto. Sí, había un viejo amigo de la infancia que me decía, la moto, las alpargatas y la mujer no se prestan. ¿No? Pero han cambiado los tiempos. Digo yo, como hace tiempo que no manejo ninguna moto y veo tantas cosas lindas, si voy algunas vueltitas me puedo agarrar de cada una, como para saber qué se siente, ¿me van a prestar o no? Sí. No sonó mucho. En realidad hay otro dicho también, ¿tenemos? Ahora que se dice, lo que se monta no se presta, así que... Exactamente, por eso estoy preguntando antes de ir. Allá, ¿no? Tenemos un motero, sí. Que tiene 1,90 m, Horacio, de espalda, no 1,50 m de espalda, ¿ah, sí? Nada más. Él tiene una moto grande, él te va a llevar a dar una vuelta. Bueno, muchachos, entonces este fin de semana no, el otro, esa moto no la pido, por las dudas. Por las dudas. El próximo fin de semana entonces a puro moto rock solidario La Toma Vieja, ¿es así? Así es, exactamente. Mandando gente de Brazaté y de Córdoba. Para que quieren venirse el viernes a acampar ya. O sea que este es el primer arranque de lo que tiembla el Moto Encuentro Diamante, ¿eh? Atensado para el año que viene. Se han comunicado preguntando, también conocido de la zona del Uruguay y de Chile. Bueno, bienvenidos. Estamos viendo a ver cómo vienen los muchachos para poder lugar para acampar ahí. Sí, aparte está, el predio está hermoso. El predio de La Toma está espectacular, hermoso, lo que es las instalaciones. Y como Aldana hace el servicio meteorológico siempre, no va a llover, ya lo tiene totalmente encantado. Así que la vamos a pasar chicho. Por favor, Aldana, tirame esa buena. Gracias, chicos. Moto Rock Solidario, sábado 13 de mayo. Camping de La Toma Vieja, everybody invitado, alimento no perecedero y también alimentos para mascotas, es lo que tenés que colaborar para ese fin de semana. Y pasala excepcionalmente. Les voy a manguear toda la moto, incluso el del 1,50 m. No tengo ningún problema, que también. El secretario de los lobisarios. Claro.